una fase que le había sido esquiva a Boyle Kiesel la temporada del año pasado. ¿Tiene un gustito de revancha el partido de mañana? Y el año pasado nos fuimos con un gusto amargo y sí, es un poco de revancha de lo que vivimos porque nos fuimos bastante mal y espero que se nos dé. Sos una jugadora muy tímida, dando notas, pero adentro de la cancha se te va esa timidez. ¿Qué pasa? ¿Qué cambia dentro de la cancha que te soltás tanto? Sí, soy muy tímida en hablar y todo eso, pero adentro de la cancha es otra cosa, otra personalidad, otra pasión. ¿Qué pasa cuando entras, cuando jugás, cuando te enfrentás con jugadoras por ahí que son de selección? Digo, ¿compartís equipo con jugadoras de la selección? Digo, ¿cómo te sentís dentro de la cancha? Compartir de equipo con las chicas de selección para mí es muy importante porque me hacen crecer cada día en cada entrenamiento. Y también cuando... también cuando juego en contra, porque también estoy yo dependiendo de qué situación estoy, digamos. ¿Qué le dirías a esa niña que vino de Deportivo Morón? No, que creció un montón y que a seguir por más.